¿qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos una vez más teniendo una partida de Digimon Saber's Another Mission. En esta ocasión me acompaña la pequeña Cromón. Hola. Ella se va a encargar ahora de jugar mientras yo hago las traducciones y le doy las indicaciones para seguir esta trama, esta aventura de Daimon Masaru y sus compañeros en Dats aquí en esta su saga de Digimon Saber's. Pues bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en que la primera misión de Daimon Masaru, derrotar a un Tyromon y en un Tyromon, un Digimon Armor Evolution, el cual pues derrotamos gracias a la ayuda de Geo Greymon, que tuvimos la Digievolución en el momento idóneo. Y no sé, peleamos después con Kepimon o Demon en su versión japonesa, un Digimon de nivel Mega. Y pues bueno, regresamos a sanos y salvos. Ya hubo unas controversias y todo eso, pero pues bueno, ahorita vamos a continuar con nuestra próxima misión, que nos dijeron que es derrotar a un Bakemon que causó problemas en el mundo real y regresó al Digimundo y hay que transformar a un Digitama. Pues bueno, vamos a darle en la opción de mapa, creo que es el de arriba, es que está en japonés, es difícil traducir. Sí, entonces vamos a de nuevo a ese mero. Ok, pues bueno, ya nos transportaron a esta parte del Digimundo y vamos a continuar con la trama. Dice Yoshino, escucha Daimon, hay que trabajar juntos en esta misión. No necesito ayuda de Thomas. Puedo hacer esto por mi cuenta. Vamos, Agumon. Realize. ¿Siempre eres tan entusiasta, Aniki? Siempre, yeah. Esto es de lo peor. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Vamos, Lalamon, realize. Siempre haremos una linda y feliz pareja. ¿No es así, Yoshino? Y dice la pequeña Cromón que está bonito, dice. Está súper bonito. Vamos, Lalamon. Primero busquemos a Thomas. Y pues bueno, antes de continuar, pues vamos a entrenar un poco. Porque necesitamos digivolucionar a Lalamon para tener la mayor fuerza posible y continuar con la trama. Entonces, en un momento nos vemos, amigos. Sí. ¡Yoshia!
Digisoul, charge! Evolución. ¡Qué raro! Es muy raro eso. Esto es muy raro. Raro. Pero si hay otra evolución, ¿por qué deberían de hacer otra evolución? Ya tuvimos otro y otro y otro y otro y otro y otro. Como que casi otro. ¡Anda! Tenemos una gran evolución, pero... Tenemos otra evolución tan rápido, eso es raro. Pero luego no salen en la otra batalla. Vale, no sé quién es. Yo diría...
これでどうだ？どん、no sé. Raymond digo. Raymond no. Yo digo. Pero no sé cuál evolución es. A ver la evolución de Greymon, Pero ya, no lo derrotó, sí. No sé quién será, pero tenemos muchas evoluciones. Ya van 3 evoluciones. No sé cuántos. ¿2? ¿3? No me acuerdo. No importa, pero. ¡Las evoluciones! Tenemos muchas evoluciones. ¡Sí! Dolor humor. Nada lo digo porque déjame acordarme bien. Me encanta mucho este Digimon, está bien bonito. Por eso no lo quise quitar. Pero ya no tenemos evoluciones, ¿ok? Vamos a activar este compartimiento para abrir la puerta y vamos a ingresar a esa parte a ver qué nos espera. Pues bien, ya entramos y vamos por el cofre. Ahora, ¿qué nos espera? Y pues bien, ya está abierto esta parte del mapa. Ok, ya abrimos el compartimiento y tenemos un pequeño diálogo. Dice Lalamón, la mayoría de los Digimon se han vuelto salvajes. ¿Qué estará ocurriendo? No hay problema, solo acaba con ellos. Masaru, ¿has oído hablar de los niños desaparecidos? Son niños que han desaparecido misteriosamente hasta ahora. La policía está investigando todos los incidentes como secuestro, pero Dats cree que es otra cosa. ¿Estará relacionado con los Digimon? Cuando se detectó una puerta digital desconocida, allí fue cuando los niños desaparecieron. Existe la posibilidad de que los niños se hayan adentrado al mundo digital. Esto es serio, los Digimon se están volviendo salvajes. Será mejor que estemos atentos a la desaparición de los niños. Ahora, busquemos a Thomas. Y pues bueno, ya tenemos el primer lapso. Ahora vamos a abrir este para abrir el otro lado. Se cierra el anaranjado y voy a tener que rodear nuevamente la zona. Ya está abierta la zona, ahora hay que rodear prácticamente todo el bosque otra vez. Y pues bien, ya está abierto lo que es la puerta, vamos a ingresar para continuar la aventura. Pero antes de eso, ya saben, recuerden, hay que guardar. Y vamos a continuar con la trama, vamos a ver qué sigue en esta aventura.
Y tenemos a nuestro objetivo, que es un Bakemon. Exacto, Thomas lo ha dicho bien, Bakemon. Bueno, según por lo que recuerdo, porque no tengo esa parte de la traducción, no sé por qué. Dijo anteriormente, la misión está completa, eso fue demasiado fácil. Y dice, ¿qué están haciendo aquí? No necesito de su ayuda. Ahora sí tengo la traducción. Según mis cálculos, mi compañero y yo podemos manejar esto muy bien. ¿Qué se supone que significa eso? Aquí vamos, Gaumon, realize. Hagámoslo, Gaumon. Patrón de ataque A. Yes, master. Oye, no me ignores. Esas son las órdenes del comandante Samson. Se supone que trabajemos los tres. Ah, sí, mira, es el Buu. Y bueno, ya Touma se agregó a nuestro equipo. Y el guaguau, sí, mira. Y bueno, vamos a comenzar con la digibatalla. Una batalla que en realidad debería ser un poco fácil. Un poco fácil, diría yo. Pues bueno, ahora no tengo ataques de guardia, así que voy a usar un ataque de ítems. Más bien, hoy son los ítems para poder restablecer la vitalidad a GeoGreymon, que es el más fuerte. Que debía haber ocupado a Greymon, pero no sé por qué no lo cambié. Se me olvidó. Sí, sabía que se iba a ir por el más fuerte. Le bajó 68 para ser un Digimon Champion. Ahora vamos nosotros. Ah, un ataque crítico, 848, muy bien. Ahora va Gaumon. Ah, buen ataque, 194, estuvo bien. Ya casi lo derrotamos, un ataque más de GeoGreymon y con eso tenemos para vencerlo. Sí, como siempre se va por el más fuerte, ya sabía. Muy bien, GeoGreymon, haz lo tuyo. Les dije que iban con eso le vamos a derrotar. Sí, muy bien, están contentos, dicen por ahí. No, esperen. ¿Está digievolucionando? Es mucho más poderoso. Dice, ¿por qué se ve de esa manera? Esa digievolución es más poderosa que antes. ¡Omoshiree!
Esto será divertido. Y recibimos una llamada en medio de una batalla de donde Bakemon evolucionó a Miotismon. Dice, los ataques con VB, o sea, buscadores de virus, son efectivos en Miotismon. ¿Quién eres tú? Eso no importa ahorita, concéntrense en derrotar a Miotismon, que dijo en su versión original su nombre es Bandemon. Es interesante. Bandemon tiene atributos de NSO, o sea, soldados de pesadilla, Nightmare Soldiers. Así que es débil ante los atributos UV, buscadores de virus. Si apoyamos los ataques de nuestro Digimon con encantamiento VB, podemos ganar esto de acuerdo a mis cálculos. De acuerdo, esto es todo o nada. Y bueno, comienza la digibatalla. Vamos a empezar a atacarlo con todo lo que tenemos. Encantamiento VB no creo tener. Va contra Gaumon. Soporte, string de defensa. Ah, aquí está, mira. Creo que es defensa. Defensa VB. Vamos a dárselo a Gaumon porque es el más débil ahorita. ¿Qué hay de no hemos entrenado? Exacto, dice la pequeña que no hemos entrenado, ¿no? Porque apenas se unió Gaumon a nuestro equipo. Y pues comienza, exacto, una digievolución para Gaumon. Y bueno, Gaumon ya digivolucionó a Gaugamon. Ahora sí podemos atacarlo porque tenemos atributos UVB. Efectivo, le bajó casi 500, muy bien. Ahora vamos a ver si su Plumón tiene atributos UVB, JT. No tiene. Vamos a seguir atacando entonces normal. Ah, sí, le bajó Gaugamon. Va contra Geogreymon, Miotismon. Ah, no bajó mucho, 80, entonces vamos a atacarlo con Megaburst. No se supone que iba Geogreymon. 444, estuvo bien, nada mal. Ahora sí. Megaburst. Muy bien. Muy buen ataque. Ya, una serie de ataques más en combinación y con esto derrotamos a Miotismon, o sea, a Bandemon. Último ataque, tienes el privilegio de derrotarlo, Gaugamon. Y ahora sí se hizo Digitama. Ah, subieron de nivel, muy bien. Yeah, dice Masaru.
教えてもらったおかげね。でも、一体誰が？ Menos mal que nos dijeron sobre su debilidad, pero ¿quién era ese? Master. Recibimos una llamada. Cochira, Datto Honbu desu. Target Digimon no Digitamaka o kakunin. Este es el cuartel general de DATS. Hemos confirmado que el objetivo Digimon ha regresado a ser un Digitama. Lo recuperaremos. Esperen allí mismo. Buen trabajo. ¿Con quién estará hablando? Debería haber dicho esto antes. Déjenme presentarle. Entonces, eras tú. Thomas, ¿cuánto tiempo sin verte? Thomas, ¿quién es él? Hajimemashite, Fujieda Yoshino-san. Sorekara Daimon Masaru-kun datta ne. Encantado de conocerte, Yoshino y Daimon. Kagura Tsukasa-kun da. Él es Kagura Tsukasa. Honji tsuzuke de Datto Nihon Shibu ni haizoku sareta. Ha sido transferido a DATS Japón a partir de hoy. Yoroshiku onegai shimasu. Espero con interés trabajar con ustedes. Entonces, ¿Kagura era estudiante de Thomas en la Universidad de Ciencias de Estocolmo? Yo era su mentor, pero no soy rival para Thomas. Thomas es un genio que se graduó al frente de su clase cuando solo tenía 13 años. Entonces, ¿qué hace alguien como tú en Japón? Bueno... ¿El área oscura tiene algo que ver con estos sucesos? ¿De qué se trata la zona oscura? Y vamos a referirnos a partir de ahorita de como el Dark Area. El Dark Area en el mundo digital es un área que aún no ha sido analizada. He oído hablar de eso. Es un área misteriosa incluso en el mundo digital. No lo entiendo. Si tengo que averiguar qué es el Dark Area y explicártelo, me tomaría toda la eternidad. Ah, ya veo. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente inteligente para entender? Ahora... De todos modos, parece que todo el mundo digital se ve afectado cuando el Dark Area se activa. Pareciera que las extrañas ocurrencias en el mundo digital están conectadas al mundo real. Entonces, ¿el Dark Area tiene que ver con la desaparición de los niños y que los Digimon se vuelvan salvajes? Me llamaron... ¿Ese es tuyo? Ah, sí, mi bebé pequeño. Dice, me llamaron para investigar porque soy un experto en el tema de la Dark Area. Lo entiendo. Entonces todo lo que debemos hacer es acabar con el chico del Dark Area y todo se arregla. Ok, ¿ya puedes dejar de hablar? Gracias. Hay más que eso, ¿verdad, Kagura? La chica... ¿Y ella?
Ella es una de las niñas desaparecidas. Su nombre es Kagura Yuma. ¿Kagura? Sí, Yuma es mi hermana. Ya veo. Como pueden ver, tengo un interés personal en esta misión. Tengo que llegar al fondo de esto por mi hermana. ¿Están todos aquí? Se detectó una enorme señal Digimon en el mundo digital. ¿Una señal Digimon podría ser Demon? Yoshino, Toma, Masaru. Yoshino, Thomas, Masaru, ustedes tres vayan a investigar. Inmersión digital. Kagura, eres su respaldo. Dats, implementar. Y pues bueno, hasta aquí acaba la segunda parte de esta saga de Digimon Savers. De hecho, es la parte 2 de Digimon Savers, Another Mission. Pues como pueden ver, ya la situación se concentra un poco más personal. Aparece un nuevo personaje para ayudarnos, apoyarnos, en este caso Thomas. Y otro personaje que nos va a estar apoyando, brindando atención. Y algunas pistas para poder desenvolver la aventura. Y poder derrotar a los adversarios que se nos vienen encima. ¿Quién será nuestro próximo adversario? ¿Quién lo puede adivinar? ¿Quién podría ser? Déjenlo en los comentarios si ustedes saben quién sigue. Y pues bueno, de mi parte eso ha sido todo este video, pues espero que ha sido un poquito largo, pero vale la pena disfrutar el juego y la traducción de la conversación con el audio original de los personajes de Dats. De Dats. Pues bueno, no me voy sin antes decirles que recomienden el canal, compartan con sus amigos y familiares este video. Y pues suscríbanse a mis canales de Facebook, Twitter, de aquí de YouTube prácticamente, y también de Twitch. Les dejo los enlaces aquí abajo. De mi parte ha sido todo, Nagisa Bye se despide y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!